excelente noticia. El nombre de Honduras está quedando por todo lo alto en cuanto a cortometrajes. Alejandro Irías ha presentado anoche en el Festival de Manhattan, Nueva York 2017, su cortometraje Justicia Divina. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. Hola Evangelina, hola Rocío, gracias por tenerme hoy mismo. Bueno, contento, alegre de estar aquí en Nueva York presentando, que fue anoche la presentación del cortometraje. Oportunidad de compartir, y realmente nos fue muy bien, fue uno de los cortometrajes más aplaudidos y estamos contentos de ver que el nivel de nuestro cine está llegando ya a lugares como lo es a la ciudad de Nueva York y pues festivales. Bueno, Alejandro, y es que este corto ya había recibido un premio. Sí, es correcto, ya recibimos un premio en Londres, en el Independent Film London Festival. Ya había ganado el Best Action Crime, el mejor cortometraje de acción y crimen. Y hoy, pues, realmente, ahorita somos parte de la lista oficial, de selección oficial de este festival. El domingo es el domingo es la premiación, pero realmente ya para nosotros, ya solo el hecho de estar aquí y poder presentar nuestro trabajo ante un público tan exigente como es el neoyorquino, ya es ganancia para nosotros. Claro, ya nosotros nos sentimos ganadores. Claro que sí. Cuéntenos, ¿qué le dijeron los expertos en cine que estaban en este lugar sobre el cortometraje hondureño? Bueno, mira, muy contento, la gente se me acercó, llegó gente latina que estudia en la Universidad de Nueva York acá, que querían ver de diferentes nacionalidades, querían ver cine latino, que al parecer como que no se les hace muy fácil de repente encontrar cine de nuestros países, ¿verdad? Y pues estaban alegres, actores se me acercaron, actores que andaban por ahí queriendo ir a Honduras, directores, productores. Nosotros al mismo tiempo hicimos promoción de nuestro país como locación para que la gente le llame la atención ir a Honduras, ¿verdad? A filmar, a llevar trabajo para allá, porque el cine al final de todo es una industria que genera mucho empleo y divisas. Y eso es lo que nosotros estamos buscando también, de que aprovechar estos espacios para promocionar el país. Alejandro, Justicia Divina está basado en una historia de la vida real. Es correcto, está basado en una historia de la vida real, una historia triste, que no solo ocurre en Honduras, ocurre en varios países del mundo, o sea, es un tema global. Y sí, está basada en hechos reales, es una historia de Carmila Wyler, la llevamos a la pantalla grande, y con el éxito, pues realmente, se lo digo de verdad, nunca nos esperamos que tuviera este éxito que está teniendo el cortometraje. ¿Y cuándo vamos a poder verlo aquí en Honduras? Miren, lo hemos estado platicando con la licenciada Ana María Villeda, la cual aprovecho el espacio también para siempre darle un agradecimiento a ella por el apoyo que le está dando todo el cine nacional, la Corporación Televicentro, a través de ella, que como hemos estado viendo, están pasando ahora en Noche de Gala, todas las que son las películas nacionales, y estamos en pláticas para ver cómo es que lo podemos hacer, y además de que esto también es como el piloto de una serie que queremos realizar. Bien, muchísimas gracias Alejandro Irías, poniendo en alto el nombre de Honduras en cuanto al cine, que ha tenido mucho realce en nuestro país. Evangelina, se ha desarrollado a una rapidez increíble, realmente creo yo. Increíble. Bueno, con cortometrajes, en este caso, con el cortometraje Justicia Divina, que en meses anteriores recibió un premio en Londres, pues anoche lo pudo presentar en este festival en Manhattan, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, Evangelina, Rocío, a todos en el set. Hoy mismo, muchas gracias a TCI por apoyar el arte, de verdad. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.